Bienvenidos a la primera edición de la Cuaresma de una pasión en Chiclana de la Frontera, en 8 Chiclana Televisión. Aquí donde le vamos a ofrecer toda la información de las distintas hermandades y cofradías y asociaciones parroquiales. De hecho, en el pasado miércoles de ceniza, en el Teatro Moderno se daba la presentación del cartel anunciador de la Semana Santa de Chiclana 2014. Hola, Alberto. Hola, Marcos. Concretamente fue la noche del miércoles de ceniza cuando el Teatro Moderno se convirtió en un punto de concentración entre todos los cofrades. En la presentación del cartel de la Semana Santa, el Consejo de Hermandades también hizo entrega de las tapas del pregonero 2014, Antonio Benítez Zájara, hermano mayor de la Soledad. Y por primera vez se ha dado la distinción del cofrade de honor, siendo Juan José Dorantes la persona elegida por el Pleno de Hermanos Mayores. Estos y otros asuntos serán a continuación repasados y detallados en los titulares. Los titulares de la agrupación parroquial de Fuente Amarga fueron venerados de forma especial en la jornada del miércoles de ceniza. Nuestro Padre Jesús del Amor estuvo expuesto en jornada de puertas abiertas con motivo de un solemne besapié. María Santísima del Dulce Nombre se convirtió en una estampa singular dentro de la imaginería chiclanera, vestida de brea. Esta semana se inician los cultos cuaresmales. Tras una intensa semana de cultos cuaresmales, como siempre, multitudinario, el besapié de nuestro Padre cautivo y rescatado Jesús de Medina Celi y el besamano de Nuestra Señora de los Dolores de Servitas. Centenares de fieles chiclaneros se dieron cita en la parroquia mayor de San Juan Bautista en la jornada del primer viernes de marzo. El nuevo paso del Medina Celi estará expuesto a los devotos del Señor y a los hermanos de la cofradía durante los próximos días. La Junta de Gobierno cumple sus acometidos en la medida presentada de cómo ejecutar cada uno de sus proyectos. Satisfacción en el cabildo ordinario del pasado 3 de marzo y un cambio de ciclo dentro de la corporación. La Peña de Costaleros La Ilusión desmiente en un comunicado la falta de costaleros para el paso de palio de Nuestra Señora de los Dolores. La Junta Directiva entiende que se produjo un malentendido al difundirse que esta cuadrilla permanece abierta para todos aquellos que deseen formar parte de la misma, tras el relevo producido en el cuerpo de capataces de cara al próximo Miércoles Santo. Cambio de ciclo en la Hermandad del Santo Cristo de la Veracruz. La nueva Junta de Gobierno debutará en el próximo Viernes Santo de 2014 y contarán con nuevo sello, tanto musical como de la costalería. Lo dicho, la presentación del cartel anunciador de la Semana Santa de Chiclana 2014 ha servido de prólogo para todos los actos oficiales que se desarrollan en distintas hermandades, cofradías y agrupaciones parroquiales de la localidad. El Teatro Moderno se vistió con el repostero que contiene el escudo del Consejo Local en ceremonia amenizada por la banda municipal Maestro Enrique Montero, que interpretó distintas marchas procesionales. El pregonero Antonio Benítez recibió las tapas y a Juan José Dorantes se le nombró cofrade de honor, una distinción que se realiza por primera vez. El pasado miércoles de ceniza se procedió a la presentación oficial del cartel en el Teatro Moderno de Chiclana con una afluencia media de público. Dicho cartel está protagonizado por una instantánea del fotógrafo isleño Fernando Fossati, la cual contiene el tema representativo de este año, Jesús de Medina Celi. En ella aparece el conjunto del cortejo más próximo al paso procesional, fotografía tomada el año pasado en la calle Corredera Alta, captando un primer término al cuerpo de acólitos de la cofradía. Seguido de los monaguillos, la presidencia y al fondo el frontal del paso con Jesús de Medina Celi. Durante el transcurso del acto se hizo entrega de las tapas al pregonero Antonio Benítez Zájara, hermano mayor de la Hermandad de la Soledad. Además, fue homenajeado un cofrade de larga trayectoria e importante repercusión en la historia reciente de nuestra Semana Mayor. Se trata de Juan José Dorantes Pérez, quien también tuvo palabras de agradecimiento a los cofrades, a nuestra Semana Santa y por su singular cariño a Chiclana. La banda de música municipal Maestro Enrique Montero de Chiclana se encargó de amenizar el acto con distintas marchas procesionales y entre las cuales destacaron Madrugá Macarena, Mi Amargura, entre otras. Los titulares de la agrupación parroquial de Fuente Amarga gozaron de una multitudinaria visita en la jornada del miércoles de ceniza. El Señor de Fuente Amarga, el Cristo del Amor, estuvo todo el día de besapié y su madre, la Virgen del Dulce Nombre, estuvo expuesta con una singular belleza incuestionable. A muchos le parecería de hecho mentira, pues encontrar esta estampa chiclanera del modo que verán a continuación.
Recuerden que esta imagen ha estado en la cripta de la Iglesia Mayor durante muchos años. En ese sótano, el estado que presentaba la imagen es mejor no describirla, pero desde que el padre Francisco Aragón Calderón llegara a la parroquia, su primera intención fue ponerla en manos de un colectivo que pudiera velar por ella. El acierto ha sido tal que para muchos encontrarla de esta manera es algo parecido a un sueño. Del mismo modo, el Cristo del Amor, de reciente creación, estuvo presente de forma especial para las celebraciones de la imposición de la ceniza en un besapié que fue multitudinario, y eso es reflejo de que el barrio de Fuente Amarga y sus proximidades se moviliza en torno a la devoción que ya reúne esta nueva estampa de la futura Semana Santa chiclanera. Por cierto, esta semana será el solemne triduo en la parroquia de San Antonio a las 7 menos cuarto concretamente, los días 13, 14 y 15. El 16 será la presentación del cartel oficial del sábado de Pasión a las 8 de la tarde, y el día 28 de marzo será el Vía Crucis por las calles de Fuente Amarga. Una semana de plena actividad ha tenido la venerable cofradía de nuestro padre cautivo y rescatado Jesús de Medinaceli. Los miembros de la Junta de Gobierno celebraron cabildo ordinario de cuentas el pasado día 3 de marzo. Inmediatamente después desarrollaron los cultos cuaresmales con el solemne triduo a sus titulares. La jornada del viernes gozó de esplendor una vez más por el tradicional besapié y su posterior vía crucis. El sábado fue la solemne función del Instituto con la imposición de escapularios a los nuevos hermanos de la cofradía. Desde esta corporación se recuerda que ya están a disposición las papeletas de sitio para la fila de penitencia que caminará tras el paso del Señor el próximo miércoles santo. Eso permitirá que el orden establecido sea riguroso con el protocolo del cortejo, que cuenta con la singularidad de ser especialmente largo. Además, cabe destacar que la cofradía también sigue trabajando en sus proyectos de caridad, y de este modo se pide a todos aquellos que soliciten el número de fila un kilo de alimentos no perecederos para destinarlos a la campaña social que emplea Cáritas Parroquial de San Juan Bautista. Y con la cofradía del Medinaceli seguimos, porque su Junta de Gobierno acordó en el pasado curso afrontar un proyecto fuerte y costoso, pero en cualquier caso siempre se esperó contar con una base lo suficientemente plantada para poder emprenderlo. Estamos hablando del nuevo paso del Señor que sustituye al que siempre hemos visto durante décadas. Este paso perteneció anteriormente al Cristo del Amor de Cádiz. Su estructura de orfebrería siempre fue bien cuidada, y eso ha permitido que la cofradía haya podido revenderlo a una hermandad de Málaga, y ahora se ha acondicionado como trono. El nuevo paso del Medinaceli será de talla labrada y ha sido encargado al tallista alicantino Domingo García. Pocos datos más tenemos sobre este nuevo paso, que podrán ver ya recientemente en la parroquia de San Juan Bautista. Lo que sí sabemos es que este año se estrenará la primera fase de ejecución, consistente en la talla de los candelabros guardabrisas y obras generales de carpintería de una parte del canasto y de los respiraderos. Según la Junta de Gobierno, dicha ejecución se alargará entre 10 y 15 años debido a la necesidad de recaudar los fondos necesarios para su financiación. La Peña de Costaleros La Ilusión desmiente en un comunicado la falta de costaleros para el paso de palio de Nuestra Señora de los Dolores. La Junta Directiva entiende que se produjo un malentendido al difundirse que esta cuadrilla permanece abierta para todos aquellos que deseen formar parte de la misma, tras el relevo producido en el cuerpo de capataces de cara al próximo Miércoles Santo. La Peña de Costaleros trabaja actualmente con normalidad, desarrollando sus ensayos enfocados a la cofradía de Medinaceli. Y en lo que respecta concretamente al paso de Cristo, trabajará conjuntamente con la hermandad para ajustar todos los pormenores necesarios que tengan que ver con el nuevo paso. Y ahora vamos con una noticia relacionada indirectamente con la Peña de Costaleros La Ilusión, y enseguida sabrán por qué. La Hermandad del Santo Cristo de la Veracruz, con su nueva Junta de Gobierno al frente, emprende un nuevo ciclo con ciertas novedades, entre las cuales está el cambio de sello musical y la elección de la Peña de Costaleros La Ilusión para que porte los pasos, el paso en este caso, del Viernes Santo. Esta Junta de Gobierno no solo pone fin a un periodo lagunoso y muy peligroso para la hermandad. El equipo liderado por Rubén Ramírez ha demostrado en poco tiempo su integridad moral y espiritual con la Iglesia, formación en la juventud y readecuación a los estamentos y aspectos estatutarios a los que la hermandad se debe acoger.
La difícil maniobra y la firme apuesta que emprendió en su momento el director espiritual y párroco de San Juan Bautista, Francisco Aragón Calderón, conocido como el Padre Paco, ha permitido que esta hermandad haya superado uno de los peores temporales de los que se recuerden en la presente generación. Aún así, era necesario contar al menos con una opción que pudiera tirar de confianza y esperanza. Al fin, apareció este colectivo, que está llamado a ser fuerte en el sentido común para desatender cualquier factor perjudicial desde la índole externa y como junta soberana y ajustados además a la legalidad sin sobresaltos, su debut el próximo Viernes Santo será una novedad, el acompañamiento de una banda de cornetas y tambores será otra novedad y la última novedad es que la Peña de Costaleros La Ilusión serán los encargados por primera vez de portar al paso de misterio del Santo Cristo de la Veracruz. El presidente del Consejo destacó que este año el número de palcos que se instalarán en la Plaza Mayor pasará de 10 a 12, aumentando así este equipamiento en uno de los principales puntos de interés en el recorrido de las hermandades por entrada y salida de la estación de penitencia en la Iglesia Mayor. Tras negociarse la posibilidad de cambio respecto a la carrera oficial, cabe destacar que al final todo continuará igual que en años anteriores. La carrera oficial mantendrá su ubicación en calle de la Plaza y la Plaza Mayor quedará independiente con su engalanamiento propio. Otra de las novedades anunciadas por el Consejo para la próxima Semana Santa es la restauración del Paso del Resucitado, que ha sido reformado tanto en lo que a su estructura se refiere como en lo relativo al plateado exterior. Aumenta el número de palcos en la Plaza Mayor, las novedades del Paso del Resucitado y ahora les contamos que la agrupación musical Las Angustias de Chiclana estará en la celebración en todo este año 2014 por su quinto aniversario desde su fundación. De este modo, el próximo sábado a las 9 de la noche ofrecerán un concierto en la bodega Miguel Guerra. En 2014 se cumplen ya 5 años de la fundación en Chiclana de la agrupación musical Las Angustias, un periodo en el que ha habido momentos buenos y otros no tan buenos en el seno de esta agrupación. A pesar de todo, la agrupación musical ha logrado consolidarse, tanto es así que son muchas las asociaciones parroquiales y hermandades de dentro y de fuera de la provincia de Cádiz que deciden contar con ellos en las fechas que se aproximan. Por poner un ejemplo, la Cofradía de la Borriquita de Chiclana este año vuelve a apostar por el colectivo que dirige Gabriel Bravo. Para conmemorar este periplo de 5 años, la agrupación musical Las Angustias ha decidido organizar un concierto de marchas procesionales que tendrá lugar el próximo sábado 15 de marzo, a partir de las 9 de la noche, en las instalaciones de la bodega Miguel Guerra, ubicada en la Avenida de la Diputación. Y la Asociación del Perdón trabaja incansablemente para emprender una serie de proyectos fuertes que además son proyectos para determinar el futuro de este colectivo hacia la meta de ser hermandad. La agrupación del Mayorazgo, con sede canónica en Santa Ana, trabaja incansablemente para la elaboración de la talla de su Cristo. Dada esta razón, se han visto en la necesidad de cambiar la mesa del paso en vistas a futuro y si todo marcha dentro de lo previsto, el nuevo Cristo deberá procesionar en 2015. De este modo se ha comprado una mesa de segunda mano a la cofradía del Medinaceli, más concretamente se trata de la anterior mesa del paso de palio de la Virgen de los Dolores. La talla del Santísimo Cristo del Perdón se encuentra en su última fase de ejecución por parte del imaginero Manuel Martín Nieto, un hecho que ha propiciado a que la Junta de Gobierno de la Asociación Parroquial que radica en Santa Ana haya decidido adquirir la antigua mesa de la Santísima Virgen de los Dolores de Servitas de la cofradía del Medinaceli de Chiclana. Aunque hay que recordar que la nueva talla no llegará hasta nuestra localidad después de Semana Santa, este año será el último en el que procesionará la actual talla de tamaño académico. La mesa dispone de 7 trabajaderas con capacidad para 5 costaleros en cada una de ellas y fue utilizada por última vez en la salida procesional de Santa Ana que realiza cada año Juventudes de la Parroquia de San Juan Bautista. Hablamos ahora de música y de Lunes Santo. La banda que acompañará a la Esperanza de Chiclana tuvo un baño de multitudes el pasado 2 de marzo en la Basílica de la Macarena en Sevilla. Nos referimos a la banda de música municipal Cristo del Perdón de San José de la Rinconada. Allí realizaron un concierto con motivo del 30 aniversario de la fundación y por los 50 años de la coronación de la Macarena. Lo reseñable de esta historia es que el público allí presente ovacionó durante 2 largos minutos la actuación de este colectivo musical y que además estrenó la marcha
Madre de Sevilla. Con esto acabamos el tiempo de información semanal sobre el curso de la presente cuaresma en Chiclana de la Frontera, no sin antes recordarles que el viernes a las 8:30 de la tarde se celebrará un Vía Crucis externo organizado por la agrupación parroquial de la Divina Pastora y que el mismo viernes a las 8 en Santa Ana se inicia el Triduo del Perdón. Nosotros volvemos dentro de un ratito, concretamente en tiempo de entrevista. Hasta aquí llega la información precisamente de todo lo que ha acontecido durante toda la semana. Y posteriormente, después de la publicidad, de un breve espacio publicitario, tendremos con nosotros a un representante de la agrupación parroquial de Nuestro Padre Jesús del Amor y también al hermano mayor de la Hermandad de Humildad y Paciencia. Gracias, José Alberto, por toda la información. Estaremos pendientes de todo lo que suceda esta semana. Por supuesto, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene y a ustedes no se vayan, que volvemos enseguida.